Hello, Joshua. Miriam, how are you? ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan bien sin problema? Buenos días, Luis. Hola, Miriam, qué gusto escuchar tu voz. Ok, bueno, ya que están dos conectados, voy a probar el libro para checar que lo escuchen. Play cards in the park. Okay, creo que sí se escucha, ¿verdad? Sí, se escuchó. Okay, gracias. Vamos a ver quién más. Todavía nos quedan 4 minutitos. Entonces, todavía tenemos tiempo a que ingresen. 3 minutitos. Vamos a ver, sigo probando el libro. Go ziplining through the jungle. Lucas, how are you today? Hi, I'm fine. And I'm fine, thank you, Lucas. Excellent. That's good that you are fine. Perfect. Okay, very good. So let's wait 2 minutes and we start, please. Okay, hello Selina, how are you? Hello, me fine, thanks, and you? I'm fine, thank you. I'm excellent that you are here. So that's good, thank you. Okay, so, okay, one more. Okay, Halil. Hello, good morning. So, we can start our class. Perfect, okay, very good. So, let's start. So, welcome to our first class of the week. So, let's start working. Principal points. Okay, remember then we have to give two homeworks. I'm going to use Spanish.
Recuerden que hoy tenemos que dar, bueno, en el transcurso, una tarea de estos días. Recuerden que es el syllabus, así como todos los profesores les han pedido que entreguen syllabus firmado por tutores y ustedes. Igual lo mismo van a hacer con inglés, ¿sí? Entonces van a encontrar hoy dos tareas. Una que va a estar activa estos días para que ustedes suban el syllabus y otra que va a ser para la entrega de evidencias de la clase de hoy. Entonces, ya no es tan nuevo para ustedes porque ya ayer estuvieron escuchando esta información. Entonces, nada más recuerden que también en inglés para que lo activen, por favor, ustedes lo suban a tiempo. Ese es sobre las tareas. Recuerden, por favor, entregar a tiempo, que venga toda la información, las dos páginas que siempre vamos trabajando y las actividades que realicemos en librete. Porque luego mandan la imagen y nada más es una página. Y entonces yo me imagino, la otra página, libreta, no hubo, entonces ya les bajo a 8. Entonces, por favor, luego me ha pasado, no recuerdo si es aquí rápido checo, que he puesto 6 porque comparten el enlace, no, aquí a nadie le ha tocado, pero no me permiten acceso. Entonces recuerden que si van ustedes a obtener el enlace de su documento, recuerden que seleccionar cualquier persona con enlace para que fácil pueda yo ingresar. Se nos va, luego se nos va, claro que sí, a mí me ha pasado. Entonces nada más tener mucho cuidado y que sus evidencias tengan todo. Recuerden que ahí en el plan de actividades dice que libreta, libro, con toda la información es 10. Ya si falta libreta es 8. Y si en el libro o en la libreta falta resolver ejercicios que nos realizamos aquí todos juntos en clase, pues baja hasta 6. O si les falta algo. Entonces, por favor, mucho cuidado, porque a lo mejor ustedes se aseguran, no, ya entregué 10, pero no ven todo lo que va más allá. Entonces, ya están ustedes acostumbrados a trabajar conmigo, nada más recuérdenlo, por favor. Ese sería el 1. Ok, Jonathan, ¿no me escuchas? Necesitas entonces volver a, voy a anotar que vuelva a entrar a Jonathan. Porque dice que no me escucha. Ok. Con razón yo le estoy saluda y saluda y no me contesta. Ok, entonces, bueno, ya entramos bien. Alex, Cynthia, good morning, hello, welcome to the class. Aldo, welcome. Entonces, estaba hablando de estos dos temas, de que va a haber dos tareas habilitadas en EDUCAP, una para el syllabus, como ya saben, de todas las materias hay que ingresar el syllabus, y la segunda es sobre las actividades del día. Good morning, Cynthia. Y nada más recordaba que entreguen ustedes a tiempo, no se apuren por los dedazos. Ok, perfect, Jonathan, excellent, perfect, ok, very good. Entonces, esa era la información, Jonathan, por si no escuchaste, va a haber dos tareas. Una va a decir entrega de sílabus de inglés, para que ahí lo suban, y el otro va a ser igual, entrega de evidencias del trabajo de la clase, para que estén ustedes ahí con la idea de que, ¿por qué dos tareas? Una para el sílabus, el documento con la firma, y la otra para lo que realicemos hoy, por favor. Thank you, Jonathan. You are so kind. So, let's start working. So, you have the plan of activities, but I want to share with you that plan. Just like we check the information that we need to have, okay? So, let's see. In this class, we're going to work with skills and writing. Sé que venimos redactando mucho, pero con eso practicamos. So, in skills, que sabemos que está enfocado a las habilidades, ¿qué vamos a ver? Actividades recreativas al aire libre para expresar opiniones de forma correcta. And then, what about writing?
elaborar un correo semiformal solicitando información siguiendo reglas de puntuación, ¿ok? Vamos a ver un poco más semiformal qué son los puntos que debe de llevar un correo y tener cuidado con la ortografía. So that's what we are going to work in this class, ¿ok? So let's go there, please. So open your book, please, if you are so kind. Let's open your book on page. We are on page. Page 14, please. 14 and 15 are the pages that we are going to work today. So we have here skills. So I want to start with that. Okay. I need that you give me go. What activities do? What activities and play? For example, go. We always say go camping. Do, do karate. Play, play soccer. So what other activities can we relate with go, do, or play? Can you help me with that, please? Can you mention or tell me one or two of that activities that we relate with go, do, and play? Just remember one or two. Can you remember in this moment that we are near to 20 past nine? What other activities can we relate with do, go, and play? Play video games, go to the beach, okay, perfect. Play video games. Go to the beach, perfect. Okay, very good. What other? Thank you. Thank you, Selena. Thank you, Miriam. Do sandcastle. Okay, very good. Okay, do sandcastle. Play the guitar, play volleyball. Okay. Very good. Okay. Another one that you want to add? Another example, and in this moment you remember, oh yes, this one. So we have good examples. Go camping, go to the beach, go surfing, do karate, do sandcastle, play soccer, play video game, play the guitar, play volleyball. Okay, so we can identify where to use this. Okay, so let's go back to the book. Let's solve exercise one. And we need the same activity, no? As you mentioned. Outdoor leisure activities, actividades de recreamiento, actividades recreativas that we can do outdoor, outdoor, no dentro de un lugar, sino fuera. So we have there five outdoor leisure activities. So we have to relate with do, play, and go. So can you help me with that five new outdoor activities? Can you tell me which could do or could match we do? Which one we play? Which one we
Go, what do you think? So we have paintballing in a forest, aquaerobics, bird watching in a natural reserve, zip lining through the jungle, and carts in the park. What do you think about these five new activities? Which can we add do? Which one can we add play? And which one can we add go? What do you think? Which is the best for the correct one? Play cards? Let's see. Okay, very good. Okay, yes, also, Aldo, you say. Play cards, very good, thank you. One go, okay. Okay, also you mentioned that go birds, let's see, go beard. Okay, very good. Okay, aquaerobics, what do you think? Zip lining? What do you think about these two? Okay. Okay, the one is two. Go painting. Do, number five is do. Okay, that's better for me. Okay, do, no. Number two is do. Do aquaerobics. And number five is more with go. Go zip lining through the jungle. No, no play. It's better go. Go is better. Ir a más que do or play. Okay, just that we let's remember. Go zip lining, go paintballing, go bird watching, and so we do aquaerobics and we play cards. Okay, once that we organize this idea, so let's listen the correct pronunciation, please. Go paintballing in a forest. Do aqua aerobics. Go bird watching in a nature reserve. Go ziplining through the jungle. Play cards in the park. Okay, so we are correct now. So let's do activity two. So let's enter with the speaking. Okay. Look at the picture and complete the description with the words, phrases in the list, please. So we have there a photo. So they are a family, father and son. And they are on the snow, so we have there a snowboard. So, and we have that words that we need to complete. So we have snow, freezing cold. Remember, it's too cold, freezing cold. The boy's father, a lot of fun. Behind them, warm winter clothes, ski lodge. He lodged that's back of them, a young boy at a ski resort, and sunny. So please, can you read carefully the description of that photo and complete with the correct word or phrase? Ahí nos dan una habilidad de escribir imágenes. Cuando describimos una imagen a alguien, imagina que la persona no la puede ver, así que debes de incluir detalles sobre el clima, el lugar, lo que la gente está haciendo, lo que están vistiendo y cómo se sienten.
Y esto es algo que nos va a ayudar mucho en lo que ustedes, espero no desconcentrarlos mucho mientras me van escuchando. Esto es algo, si algunos de ustedes ya han tenido la experiencia de hacer un examen oral enfocado a tipo certificación, así es tan fácil. Les dan una imagen y les dice que se las describa. Entonces, aquí nos está dando unos buenos puntos. La persona, imaginemos que no la puede ver, aunque sí la está viendo, y entonces hablemos de desde el clima, cómo es el lugar, qué está haciendo la gente, lo que ellos visten y cómo se sienten. Para que entonces desde ahorita vamos practicando y ya tenemos una idea de qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, ese examen, ajá, Aldo, ese examen que hacen es oral. Sí, ustedes se sientan frente a la persona, ya que a lo mejor antes los saluda, les preguntan sobre ustedes, etcétera, y pasan al siguiente nivel, ¿no? Al primero a lo mejor es entrevistarlos. Y ya luego les dicen, ok, observa esta imagen y ¿me la puedes describir? Y entonces ya ustedes tienen que ir como en esa idea. Ok, en la foto, ay, etcétera, etcétera, usando todo. Entonces, este es un buen punto para que ustedes recuerden. En un examen oral y tipo certificación, van habiendo varios niveles en esa conversación, que muchas veces toma 12 minutos a 15. Desde que, hola, ¿cómo estás? Háblame de ti, cuéntame de tu familia, etcétera. Y ya pasan siguiente nivel. Ok, observa esta imagen, ¿me la puedes describir? Y luego muchas veces piden, ok, ¿me podrías contar una historia? Y así van con esa imagen, nos pueden hacer un montonal de preguntas. Entonces, aquí es un buen punto de que ustedes observando esa imagen vayamos resolviendo. Ok, Miriam, you say the number one, the voice father. There is the voice father standing on a snowboard. That's better, a young boy, okay? There is a young boy standing on a snowboard, okay? And a man, I think the man is probably the boy's father. Okay, very good. Okay, ya vamos con la idea. Okay, sí, Miriam, no se apresuren, no se apresuren. A lo mejor si yo les digo, traten de hacerlo rápido, pero vayan buscando esa habilidad de que aunque lo hago rápido, pero observo todo, todo, leo de principio a fin, antes de lo que me falte, después de la palabra que falte o frase, para que nos vayamos acostumbrando a. Porque les digo, cuando esto de certificación, hay un tiempo, y muchas veces sí lo sabemos, pero al hacerlo rápido, no lo sabemos. Entonces, por eso es que a veces les digo, vamos a ver tantos minutos, etcétera. Entonces, sí, si ustedes van en esa de que tengo que hacerlo con calma, perfecto, pero vayan tratando de ver cuánto me tardé. Oh, me tardé 8. Bueno, voy a tratar de que en la otra sean 7 y así poco a poco y ver cuál es mi estrategia. Ah, es que ya vi que tengo que ir haciendo esto, leer lo primero y lo último. O ir buscando nada más a ver qué palabra, etcétera. Cuando ustedes vayan encontrando esa herramienta que les funcionó, ya después no se van a preocupar porque ya saben qué hacer. Entonces, sí, estamos en ese proceso. No se preocupen. Ok, number 7. Warm winter clothes. So, let's see. Warm winter clothes. Ok, perfect.
Igual, hagan así como Celina. A lo mejor no pueden encontrar en el orden, pero vayan viendo, a ver, esta me la salto y van a ir y ya dejen las más difíciles para el último. Ok, I think he's having freezing cold. Let's see if it could be. Ok, no, freezing cold, no. Let's see, number three, Ski Lodge. And he's teaching the boy how to snowboard. So we need to check there. A lot of fun, number four, let's see. No, because hablamos de algo, esto luce, no hablamos de él o alguno de ellos. Entonces, ahí cuidado porque dice, it looks white. Okay, so we have number four, option one, freezing cold, or sunny, let's see. Okay, it looks quite sunny. Okay, thank you, Aldo. It looks quite sunny. Okay. At the ski resort, let's see. Okay, teaching the boy how to snowboard at the ski resort. Perfect. Thank you, Lucas. Profe, perdón, no entendí muy bien la 3, o sea, como que el concepto. ¿En la cual? ¿En la 3? Ajá. Ok, entonces viene. Vamos a ver. En la foto hay un joven o un niño joven parado sobre una tabla. Y un hombre que pienso que el hombre probablemente es el papá del chico, está enseñando al chico cómo esquiar, podríamos decir, cómo patinar en nieve en un resort. Recuerden que resort hablamos de ese lugar, un hotel, una área en donde puedes tú ir a esquiar. Entonces, por eso es que dice en un resort de esquí. Ajá, eso sí, ahí vas, Miriam, te pasó igual que Aldo, es que ustedes creían que venía con otra idea. Entonces, resort, recuerden que va con la idea de que es un lugar que puede ser desde un hotel donde puedes ir a estar ahí y también puedes ir a esquiar, o puede ser un lugar donde hay cabañitas como las que vemos ahí, ski lodge. Pequeñas cabañas donde tú puedes estar ahí y puedes salir a ya sea esquiar o a patinar en la nieve, etcétera. Entonces, por eso es que ahí puede ser que digan, ¿cuál es la idea ahí? Le enseña cómo andar sobre la nieve en un lugar para esquiar. Esa es la idea. Number eight. So let's see behind them.
Okay, there is a dog behind them. Okay. Miss, creo que ya tengo la clave. Ajá, a ver, Lucas. La 5 es snow. Okay. La 6 es freezing cold. Okay. La 9 es ¿qué? Ski low. Ski lodge, okay. Y la última es a lot of fun. Okay, very good, excellent. Engle. Okay, very good, excellent. Estrellita para Lucas, perfect. Okay, very good. Sí, chicos, sabemos que todos vamos realizando actividades, aprendiendo habilidades diferentes. Habrá quien se nos da esto, habrá quienes no se nos dan. Entonces, necesitamos eso, pues, practicarlo un poquito más. Sí, Miriam, tú seguías pensando en las respuestas, sí. Y eso llega a pasar y hay personas que lo pueden realizar más rápido y cuando ven, ya se levantó y se fue. Entonces, mucho cuidado en no desconcentrarse porque es que ya se paró, vamos a suponer, Lucas ya se levantó Aldo, ya se están yendo y yo todavía sigo y todavía me falta mucho. Cuidado, concéntrense, no pierdan el hilo de la idea que van, porque ven que alguien a lo mejor o se escucha cómo pasan las hojas y yo todavía no puedo pasar hojas y entonces eso. Entonces, cuidado, sí necesitamos, esto es mucha práctica y es lo que tratamos de hacer aquí, las dos clases que tenemos, practicar, practicar, para que ustedes vayan viendo, ok, en esto no tengo problema, ¿qué me cuesta? Y tratar de ir buscando dónde realizarlos. Entonces, tengan toda la confianza y después me digan, ¿sabe qué, Misa? Yo con los listenings me cuesta trabajo y yo les puedo compartir una página, las páginas, ya vieron que trabajamos con las de Cambridge y por ahí todavía tienen el enlace, ustedes pueden ahí practicar y seleccionan para que ustedes practiquen en ese tiempo de que no tengo nada que hacer, ¿qué haré? Ahí pueden checar, me cuesta mucho trabajo la lectura de comprensión, ok, ahí le practico más. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo la lectura de comprensión, siempre es en lo que salgo más bajito, y por más que digo, no, pues si yo le entendí, yo le atiné, no, siempre es en lo que salgo bajo. Entonces, tanto que necesito tener más vocabulario, necesito practicarlo más, porque es en lo que siempre salgo bajo. Y hay otras personas que cuando yo comparábamos los resultados, salían súper altos. Y entonces yo decía, ¿por qué? Y entonces cuando dicen, bueno, esa persona que te diga qué hace para resolver ese ejercicio, en qué se fija, qué ve o qué es. Y a lo mejor te puede decir, no, pues es que el vocabulario, me sé más palabras, etcétera. Hay que ir encontrándole. Pero que sí lo podemos hacer, sí, más que vamos a ritmos diferentes, pero cuando nos hacen una prueba de certificación, no nos dicen, a ver, ¿a qué ritmo contestas o trabajas inglés? Ahí es todos igual parejo. Entonces, ahí es cuando empieza a venir la preocupación. Pero vamos bien para estar. Ok, now, I need that you describe the picture number four, the ladies that are playing cards on the park. Please, I need that you write a very short description on your notebooks, please. And you can think about that. Here we have three examples. Why do you think these friends are enjoying? Pueden hablar que porque creen que están felices. How important is for you to spend time relaxing? Pueden hablar a lo mejor de que se están relajando porque son amigos, porque salieron de trabajo, terminaron su curso escolar o terminaron un curso de tal. The outdoor activity that you try, ok. Como vimos la imagen, describan el clima, qué es lo que están haciendo, qué están vistiendo, cómo creen que se sientan, ¿sí? Vamos a tomarnos 8 minutitos, son 10:03. No, está aquí adelantado el relojito que tengo acá arriba. Son las 10.
da por 3 minutos. Entonces, 10:08. Compartimos, quien guste compartir, a ver qué tanto pudo redactar, ¿no? Entonces, no le estoy pidiendo que chequen el número de palabras, sino que vayan, utilicen el ejemplo anterior del papá y el hijo aprendiendo a andar en la nieve con esta foto, ¿sí? Entonces, recuerden, el clima, el lugar, describan cómo es el lugar, qué es lo que están haciendo, que ya sabemos que están jugando cartas, qué están vistiendo y cómo creen que se sienten. Entonces, voy a estar aquí en silencio por alguna palabra que necesiten o como quisieran expresar alguna idea. Aquí estoy, yo guardo silencio mientras voy checando su asistencia. No voy a nombrarlos, sino voy checando que estén en la clase, en lo que va pasando el tiempo. Bien, guardo silencio para que se concentren.
Okay, what do you think? What do you write? For example, I share my ideas. In the photo, there are two girls playing cards. I think they are friends. They are at the park. It is a beautiful place. There are trees. Flowers and birds. Now I can give your idea. There are people standing behind the gears. Both are ex. Ay, se me fue la palabra. Both are spending a wonderful time. Ok, más o menos. A lo mejor puedo hacer más grande, más grande. Si sí especifico, me faltó lo que estaban vistiendo, por ejemplo, entonces ahí va creciendo la información. Entonces, espero que les haya servido, que ustedes también ahí vayan con varias ideas. Y si ahorita ustedes cuentan sus palabras, van a ver que podemos juntar hasta más de 50, ¿no? Cuarenta y tres anoté yo, entonces, y me faltó lo que estaban vistiendo, y a lo mejor todavía pude haber anotado que hay árboles, flores, aves, me pude agregar el clima, it's sunny o it's windy, entonces, toda esa información que ya tenemos, la podemos ir agregando, entonces, ahí está la idea. Muy rápido lo hice porque estuve pasando lista y ya no tomé 2 minutos. Entonces, ¿cómo opinan? Ajá, Miriam, un texto y contestar tal como pregunta por pregunta, se las dan para que tú de ahí tomes ideas. Pero teníamos ya el ejercicio de describir la foto del chico con el papá que le está enseñando en la nieve, etcétera. Ya teníamos esa idea, basarnos de ahí. Pero las 3 preguntas que veíamos en el libro también es para que ustedes vayan pensando, ¿no? Pero estaban como más complicada que nos dieran idea, ¿no? Habla sobre la actividad al aire libre, que tú hiciste por primera vez, cómo se sintió, etcétera. Te dan ideas para que tú puedas redactar esto. Entonces, si ustedes comenzaron con esto y lograron 40 palabras o más, vamos bien, y a lo mejor dice, ay, y todavía pude haber agregado esto y pude haber agregado esto y esto. Hay que tener mucho cuidado porque ya cuando estemos en serio, que nos pidan redactar más, el tratar de no olvidar nada porque no vamos a poder, y le hubiera agregado, le borro y me regreso, o aquí lo agrego, aquí abajo, no, recuerden, hay que tener un sentido lógico cuando estemos redactando. Por eso vamos a ver ahorita en la sección de writing, que muchas veces nos piden poner un plan, enlistar todo lo que voy a mencionar, lo ordeno que tenga coherencia y ya luego comienzo a redactar, ¿no? Esas como serían las ideas. Pero espero que más o menos tengan ustedes algo así. En sí, ¿cuántos párrafos eran? Tú puedes ir creando tus párrafos, tú puedes decidir punto y aparte, aquí es otra idea, o como yo que todo es punto seguido, no va así como un párrafo, sino es un párrafo en donde tú vas incluyendo la información o puedes dividirlo en 3, ¿no? Primero, describo dónde están. Segundo, las describo a ellas, desde puedo describir apariencia, lo que están usando, cómo lucen y luego puedo hablar de
la actividad que están haciendo, ¿ok? Ellas están jugando cartas porque terminaron temprano la escuela, son buenas amigas y entonces de aquí se van a ir a comer, ¿no? Podemos inventar, inventar, inventar. Entonces puede ser que sea un párrafo entero o que tú lo secciones en párrafos. Ya depende de cómo lo quiera uno ir haciendo. Por ejemplo, Alex, sí puede ser uno completo o tú puedes ir seccionando. Ya depende de si quieres meter, hacer que esta es una información, voy a otra información y termino con esta información. Yo lo hice así como muy general, junté todo, pero también pueden ir en párrafos. ¿Sí? La cosa es que ustedes vean que puedan escribir cada vez más. Entonces, ¿se acuerdan que tratamos de hacer de 40, 50 palabras? Si ahorita hicieron igual, sin ningún problema, 40, ok, vamos bien, vamos a ver si al terminar este semestre podemos ya escribir de 80 sin ningún problema, vamos a ver si lo conseguimos, para que ya cuando estén en sexto ya escriban ustedes más de 100, ¿no? Que la idea es que podamos escribir 150 y ya sería un logro cuando nos piden más de 200, ¿no? Pero si logramos llegar con 80 a 100 en este primer semestre, vamos bien. Entonces, espero que haya sido sencillo. Ya después iremos compartiendo cómo se sienten al redactar, si les cuesta trabajo, si lo tienen que pensar mucho. Aquí ahorita que pasamos a la siguiente página, nos dan tips de cómo ir redactando, ¿no? Entonces, ahí vamos. Entonces, por favor, no olviden tener su redacción sobre la imagen de las chicas jugando a las cartas para que yo esté en los días jueves y viernes me dedique a revisar. Ok, so let's continue. Let's go with the listening, please. Ok, you will hear a George talking on a radio show about a trip he's organizing. For each question, choose the correct answer. Recuerden aquí, ¿se acuerdan que les decía yo? Mientras la persona que nos está poniendo el audio se prepare, etcétera, o agarramos los audífonos, etcétera, más o menos da rápidamente con los ojos ir viendo la información de qué creen que vamos a escuchar. Ya nos dicen que es sobre un viaje que se está organizando, pero ir leyendo la información para que en el momento que escuchamos, pues ya tenemos ahí, vemos que dice the camp, the campsite o the campers, etcétera. So, let's listen and please choose A, B or C. So, let's do it, this activity for listening. And tonight on Teen Scene, we have George Tanner. George runs the Bayside Community Center and he's organizing a trip to an adventure camp this June. So George, tell our listeners all about it. Okay, Steve. Well, we're really excited about the trip. Usually we go just for a weekend, but we had such a good time last June that we're going for a whole week this year. Now, there's a fantastic variety of activities at the camp. There are the old favorites, of course, like horseback riding on the beach and caving. But this year, there are some new activities too, like paintballing and zorbing. Paintballing in the forest is something I used to do when I was at college, so I can't wait to try it again. In teams, you run through the forest and try to shoot each other with a ball of paint. It's fun, but if you get hit, it really hurts. And what's zorbing, George? Oh, it's fantastic, Steve. You get inside a huge plastic ball and someone pushes you down a hill. You have to see it to believe it, but I promise it's fun. If you prefer to do something more relaxing, though, then there are also yoga classes on the nearby beach and golf. There's also aqua aerobics in the swimming pool every day. This is really great for people who don't usually do a lot of exercise. It's easy, but great for the body. As for accommodations, well, forget luxury hotels and apartments. We'll camp in tents in the forest, which is a lot of fun. So, if you're between 13 and 19 years old, and you'd like to have an adventure this summer, why not join us at the camp?
Just drop by at the community center and sign up anytime between now and the 1st of May. Our address is 1500 Treetops Avenue, Staplefield. Both our address and telephone number are also on the Staplefield Community Center website. Wow, that sounds like a lot of fun, George. Thank you very much for coming on the show. You're welcome, Steve. Okay, so how many answers can you catch? Okay, aunque no están seguros si están correctos, pero ¿cuánta información pudieron escoger? The five, just three, or two, or four, what do you think? Para tratando de checar a la primera. Okay, two, okay, perfecto. Si se fijan, la conversación es rapidísima, rapidísima. Si se fijan a cómo iniciamos, cuando estaban en primero, segundo, eran más lentas. Ahorita ya que están en quinto, si se fijan, ya son más rápidos. Entonces, nos va costando más trabajo. Entonces, ok, tú, gracias Miriam por su honestidad. Perfecto, más o menos habrá quien logró tres o cuatro, o habrá quien las cinco, pero no está seguro. Ok, cuatro, Celina. Ahora, la cosa es tratar de acertar que esas cuatro, esas dos, sean correctas para que los puntos malos, pues, sean menos y no sean más, ¿no? A la hora de que sumen para sacar nuestro resultado. Ok. I'm going to play for a second time para que ustedes verifiquen si la respuesta que escogieron es la correcta o todavía tengan otro tiempo de cambiar. So, let's listen for a second time. And tonight on Teen Scene, we have George Tanner. George runs the Bayside Community Center, and he's organizing a trip to an adventure camp this June. So, George, tell our listeners all about it. Okay, Steve. Well, we're really excited about the trip. Usually we go just for a weekend, but we had such a good time last June that we're going for a whole week this year. Now, there's a fantastic variety of activities at the camp. There are the old favorites, of course, like horseback riding on the beach and caving. But this year, there are some new activities too, like paintballing and zorbing. Paintballing in the forest is something I used to do when I was at college, so I can't wait to try it again. In teams, you run through the forest and try to shoot each other with a ball of paint. It's fun, but if you get hit, it really hurts. And what's zorbing, George? Oh, it's fantastic, Steve. You get inside a huge plastic ball, and someone pushes you down a hill. You have to see it to believe it, but I promise it's fun. If you prefer to do something more relaxing, though, then there are also yoga classes on the nearby beach and golf. There's also aqua aerobics in the swimming pool every day. This is really great for people who don't usually do a lot of exercise. It's easy, but great for the body. As for accommodations, well, forget luxury hotels and apartments. We'll camp in tents in the forest, which is a lot of fun. So, if you're between 13 and 19 years old, and you'd like to have an adventure this summer, why not join us at the camp? Just drop by at the community center and sign up anytime between now and the 1st of May. Our address is 1500 Treetops Avenue, Staplefield. Both our address and telephone number are also on the Staplefield Community Center website. Wow, that sounds like a lot of fun, George. Thank you very much for coming on the show. You're welcome, Steve. Okay, I think it's interesting, but let's see. Okay, so we have the adventure camp will last. Recuerden que last hablamos de cuánto va a durar. Will last for A. It's B. But we had such a good time last June that we're going for a whole week this year. Okay, whole, the whole week, la semana completa, whole, whole week. Ahí es donde está la respuesta. Entonces, a weekend no es tanto fin de semana, sino dijo the whole week. Así como en la tercera dice whole, W-H-O-L-E, whole es completo.
A whole week. La semana completa. The whole week. Okay, you say number four, easy. Campers will stay in, let's see, is in a tent. We'll camp in tents in the forest, which is a lot of fun. Campers se refiere a las personas. Estarán en tiendas. Okay, so number four is a tent. Campers will stay in a tent. Okay, number two. What does George say about paintballing? Do you have an idea? Or you have three, or you have five? ¿Qué opinan? No se preocupen, ni se pongan tristes. Está muy larga el audio, claro que sí. Y solamente cinco, pues sí, es, nos hace más complicado. Number three, sí. Ok, let's listen. There's also aqua aerobics in the swimming pool every day. This is really great for people who don't usually do a lot of exercise. Ok. Don't exercise a lot. Es lo mismo don't exercise a lot de don't do a lot of exercise. Aqua aerobics. Okay, very good. So we need two and five. What do you think? What does George say about paintballing? ¿Qué nos dice de la gotcha? 2-8. It's fun, but if you get hit, it really hurts. Okay. Es divertida, pero si te pega, o sea, duele, ¿no? Y aquellos que hemos tenido la oportunidad o que nos han platicado, que luego hasta deja los moretones porque son las balitas de pintura, entonces, it can be uncomfortable. Okay, and what about five? Teens can sign up for the trip by, pueden registrarse o unirse al viaje by. Calling George, going to the community center website, or going to the community center. B. Oh, it's C. Let's listen. Just drop by at the community center and sign up anytime between now and the 1st of May. Okay, so that's why it's... Just drop by at the community center and sign up anytime between now and the 1st of May. Okay, so, ¿qué tal les fue? Okay, es que dice, just drop, drop, esa palabra no la esperábamos escuchar, o sea, es que como aparécete o llega, me falló la cinco, pues no tan bien, okay, perfecto. Recuerden que igual, no todos podemos desarrollar tan fácil la habilidad. También tenemos que ver eso de, hay a quienes se nos facilita, que rápido identificamos la información. Ok, el inglés hindú, ok. Sí, el inglés hindú es el más difícil de comprender por la pronunciación, pero... Les digo, es práctica. Igual, si les cuesta trabajo, es que tienen que estar escuchando más conversaciones así de este tipo, y que tanto lo vean en inglés, lo escuchen para que ustedes vayan practicando y vean, ah, es que esta palabra se pronuncia así, porque luego muchas veces es por pronunciación y lógico, por un chorro de palabras desconocidos.
Ay, sí, eso de cuando escucho, me encanta ver videos de personas que viajan o viven en China, en Corea, en Japón. Híjole, yo los escucho y bueno, está muy, muy complicado, ¿no? Entonces, ¿sí? Pero cada vez más gente les gusta estar aprendiendo esto de chino, mandarín, de coreano, etcétera. Pero les digo, todos los idiomas en algún momento es difícil y cuando le encontramos las herramientas para ir dominándolo, ya después puede que sea más sencillo el ir dominando otro y otro. Pero pues sí es cosa de esforzarnos, estarnos ahí practicando, practicando. Pero recuerden, son de estas primeras como que audios largos, muy interesantes, pero también muy rápidos, bastantes, bastantes. Sabe inglés y yo no, y si es verdad, bueno, puede ser que a veces el cerebro no nos da toda la respuesta como quisiéramos al instante, pero sí, de qué saben, yo sé que sí, porque por eso ya llevan aquí, vamos por el tercer año de inglés, entonces de qué saben, saben. La cosa que ahorita necesitamos ir poniendo todo ese conocimiento a prueba. Ok, so let's go to the next page, page 15, and let's start writing. Okay, so a semi-formal email asking for information. No siempre podemos usar la información o el modo de que nos redactamos con los compañeros, con el amigo, a que si quiero pedir en este caso información, o quiero ir y pedir trabajo, o quiero pedir algo en línea, etcétera, va variando las formas de que tenemos que usar el idioma, ya fuera en español o en inglés. So we have here, the following ads, ads se refiere a advertisement, anuncio, que sabemos que es una palabra muy larga, entonces rápido dicen ads. Appeared in a local newspaper last week. What are they for? What information do they give? Okay, so we have here Brampton Community Center, Forest Adventure Weekend, where, host, other activities, special clubs. And from the other side, we have, would you like to learn how to sail? Join us for a fun weekend. Okay, and so we have here the information. So let's find the answer. A advertises an activity weekend in the forest. It includes the date, the activities, age limit, and who to contact for more information. Okay, so we have here activity weekend that include the date. So we have there the date, the activities that we can have, this zip lining, the paintball, and much more. Age limits, 16 to 24 years old. Okay. And who to contact for more information? So Ryan Smith at, and we have the email. So let's see for the second. B advertises a sailing weekend teaching people how to sail. It includes who to contact for more information. Okay, so we have about who to contact just for more information. So this is not at all with the complete idea that what we are going to do apart from learn to sail, what else can we do? Okay, so we have two different ideas. So from these two advertisers, we need to ask for information. So that's where we go to the activity B. Okay. Sandra reads the A ads and decides to send an email asking for information. Use the phrases A to E to correct the wrong register. Okay. So we have here one ideas that we don't have to add. Esas frases no tienen que estar en este correo porque estamos mandando o pidiendo información a alguien desconocido.
Entonces, tenemos que escucharnos de veras interesados y tampoco podemos darnos a entender muy familiares porque no lo conocemos. Entonces, estas cinco oraciones que están del lado derecho están incorrectas y tenemos que escogerlas de las que están del lado izquierdo. So, please, read carefully and make the changes, please. And then you tell me. So let's count 5 minutes. No, not 4 minutes. So 10:34. So 10:38. We start checking, please. Okay, Selena, you have your answer. So let's start checking. Okay, number one, we're going to change for. Okay. Dear Mr. Smith, okay, tiene que ser un tono de respeto, la redacción de respeto, así que no podemos tener como la que antes que teníamos. Hi, Brian. No. Dear, querido señor Smith. Okay, so then we have that B is five. B is five. Okay, no podemos decir love con amor, sino tendríamos que decir sinceramente, que como esos mejores deseos. Entonces sería el terminar, perfecto. Después por ahí me colocaron that number three is E. So let's see, number three. Okay. What other activities will be available? ¿Qué otras actividades
estarán disponibles. Se oye mejor de qué más podemos hacer. Ok. Number two, easy. Ok. I am very interested in joining you on the trip. Estoy muy interesado. No puede quedar. Me encantaría venir al viaje con usted. Ok. And that's. Ok. I look forward. Espero ver o escuchar de usted. I look forward. Estoy esperando respuestas, ¿no? Sería como una respuesta. Nos queda mejor. No puedo esperar escucharlo. O sea, no puedo esperar, ya me urge. Entonces, esos serían los cambios. Perfecto. Entonces, recuerden, es una persona desconocida, así que tenemos que ser semiformal en mejores deseos, sinceramente. Saludos cordiales, que es lo que usamos mucho. Kind regards sería saludos cordiales. Y nos despedimos. Ok. Con esto, ahora ustedes, el tiempo que nos queda, van ustedes a redactar un correo, ¿sí? Pidiendo información para poder unirse a alguna actividad. ¿Sí? Entonces vamos a ir a ver. Aquí es como ya quedaría todo completo. Y entonces ahora ustedes necesito que de la segunda imagen, el segundo anuncio, que no tenemos mucha información, les pido que entonces ustedes les manden a John Brown el correo solicitando si están interesados, que quieren más información, etc. Entonces, ahí nos ponen los plan, dear, siempre deben de comenzar con dear, en el para es el paragraph, paragraph one, en el primer párrafo deben de iniciar el comentario de las razones por las que él escribe. Entonces, I read, I would like. En el párrafo 2 y 3, si es que hacen 2 o 3, o a lo mejor nada más hacen 1, ¿qué esa información es la que ustedes requieren? Si tienen alguna pregunta, entonces, first of all, when, secondly, en segundo lugar, also, y ya le terminan, gracias por su tiempo, espero su respuesta, etcétera. Sería en el párrafo 4 y ya nos despedimos. Kind regards y su nombre completo. Entonces, por favor, sí, vamos a ocupar estos minutos. Ajá, le tienen que escribir a John Brown. Él es al que le tienen que escribir porque resulta que quieren pasar el fin de semana aprendiendo a navegar. Entonces, ¿quieren ustedes saber cuándo es exactamente? ¿Qué más? Si pueden, a lo mejor si gustan también preguntar costo, etcétera, porque ahí no dice nada de esto. Entonces, sí, es a John Brown. So, please, o si son tan amables, guardo silencio y lo anotamos en libreta, por favor, su correo semiformal pidiendo información sobre esa actividad, Learn to Sail, a John Brown, please. Básense mucho en el primer ejemplo, en el de Brian Smith, about the Brampton Community Center, please. Sigan el modelo, básense en ese, para que ustedes elaboren su correo. Okay. I'm in silence.
Ya saben, cualquier duda, si quisieran decir alguna información en inglés, Miss, ¿cómo podría yo expresar esta idea? Ya saben, con gusto, aquí estoy. La carta te pide información sobre la imagen que está en el libro. Ajá. La segunda, la que dice, Would you like to learn how to sail? Sobre esa información, tú tienes que pedir basándote en la idea del correo que tenemos ahí en amarillo, que corregimos las 5 oraciones. Con ese tú básate para mandarle un correo a la persona John Brown. Pero ahora tú quieres saber información sobre ese curso de aprender a navegar. Nada más nos dice que se enseñan en pequeños grupos y hay el lugar es cómodo y confortable. Entonces, sigue los pasos del primero para el segundo. Entonces, ahí ya puede ser del costo, o pueden preguntarle exactamente dónde está el lugar. Ahí a lo mejor pueden variar las preguntas o ustedes la acomodan. Claro que sí, con gusto, Miriam.
Okay, thank you. Dear John Brown, I have read information you have provided me, and I am pleased to tell you that I am interested. But before I confirm, I wanted to know some questions. That's excellent, Jonathan. That's excellent. That's a good beginning. Perfect. Excellent. But before I confirm, quitamos ER, confirm, I wanted to know some questions. Before I confirm, podríamos poner el coma, I want to know some questions. Y más que nada puedes, a lo mejor hasta en futuro, me gustaría, I would like, o en futuro, I will want to know some questions. But it's excellent, Jonathan, perfect. You're welcome.
¿Cómo les va quedando? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está sencillo? ¿Ya se pueden ir redactando y se siguen? ¿O todavía hay sus pausas? Ustedes ahí vayan identificando ese progreso, por favor. Sí, se pueden ir redactando, redactando. No, no sé, aunque después se detengan a ver, voy a checar si estoy escribiendo correctamente. No se olviden ya después checar la gramática, puntuación, dónde puede ir coma, dónde puedo separar, dónde es punto y seguido, etcétera. Pero primero vayan ustedes redactando y ya después verifican, sobre todo la gramática, ¿no? Si utilicé correctamente, si usé presente simple, tercera persona, si le agregué la S, si estoy hablando en futuro, si le puse will, o si estoy usando el would like, todo eso ya después, al último, ¿no? Ya que tienen estructurado, ya van verificando, ¿no? Pero espero que que vaya siendo cada vez más fácil para ustedes el que vayan redactando, que recuerden vocabularios para que sea más fácil. Ok, ¿cómo vamos? Si no hay dudas, algo que todavía les quede no claro. Si no, nada más recuerdo, no olviden, por favor, subir donde dice entrega de sílabos, ahí van los sílabos, y en el otro dice, como siempre, entrega de evidencias de trabajo. No se les olvide, por favor, vamos a ver. Teacher, let me although, let me read. I finished, but I'm little in the problems with the vocabulary and in the construction. Ok, especialmente el vocabulario, si lo redactaste correctamente o te hace falta palabras para agregar o en la construcción es, a lo mejor si pusiste en el orden correcto. Aldo, I think that's that. Ok, entonces ahora que que lo revise, déjame ir checando y ya después te voy comentando en eso. Así que veo si fue con el vocabulario y la construcción, o sea, la formación de las ideas. Ok, Aldo, no te apures. Yo lo voy checando. Por favor, o si quieres, mándame una imagen de tu redacción a mi chat para que entonces yo la pueda ver mejor. Y entonces te pueda yo decir ahí si es que haces algunos cambios, ¿no? Sí, porque te siento así que estás como muy preocupado. ¿Ok? Entonces, porfa, Aldo. Y los demás, si no tienen ninguna duda, pues les agradezco su participación. No olviden participar, participar. La gran mayoría participa. Pero recuerden que es importante, es su beneficio para ustedes ir mejorando en el idioma.
Que tengan lindo día, nos vemos mañana, cuídense mucho, take care. So, see you. Bye, bye, Miriam. Yes. You too, please. Bye, Cynthia. Bye, Halil. Bye, teacher. Bye.